Estamos comenzando un programa especial desde la Ciudad de México porque estamos en el Mercedes-Benz de Fashion México 2011. O sea, 2010 representan colección primavera-verano del 2011. Los mejores diseñadores están presentes en este gran evento. Así es, la semana de la moda más importante en México. Sí, la verdad que sí, porque se juntan los dos desfiles que eran muy importantes cada año. El de Mercedes y el de Fashion. Ahora unen fuerzas y desde las 12 del día hasta las 9, 10 de la noche hay pasarelas con grandes talentos mexicanos. Hoy una gran producción, tenemos que contarles. Esto es un jardín, lo transformaron en un salón bastante nice, diría, desde los baños hasta ahora sí que donde se presentan las pasarelas, ¿no? Sí, todo con suela, tenemos alfombrado, aire acondicionado adentro, los baños están increíbles. Hay un frío horrible allá afuera. Hay una zona VIP, tenemos aquí un carro increíble y hay dos salitas, como decía, donde se realizan los desfiles de moda. Hoy tenemos que contarles, la imagen del Mercedes de Fashion México fue Perla Beltrán, guapísima. Ella representó a México en Miss Mundo en el 2009. Guapísima esta mujer, la verdad. Ha estado en todas las pasarelas que hemos estado. Bueno, la tienen como la imagen. Es muy, muy guapa. Quiere ser, bueno, la portavoz de que sean más las modelos mexicanas y apoyaros, porque siempre normalmente tenemos modelos extranjeras y no, hay belleza mexicana también. Oye, ¿qué te parece si comenzamos con una pasarela que la verdad a mí me encantó? Son unos magos del diseño de moda, son unos vestidos increíbles. Han sido los únicos que se han presentado en el Mercedes-Benz de Berlín. Y bueno, representando a México. Exactamente, fueron ovacionados y bueno, pues tuvieron una buena exposición aquí, ¿no? Vamos a ver a Jesús Ibarra y Bertoldo.
Oigan, después de ver esta gran colección Primavera-Verano de Jesús y Barry Bertoldo, vamos a dar un cambio. ¿Algo más? De 100, de 500 grados. Algo más locochón. Muy padre, eso que queremos dejarlo claro. Es algo muy extravagante, pero bueno, una tendencia rara. Tienen colores primarios. ¿De quién se trata? De Malapache, estos dos chavos que la verdad han hecho un rollo muy padre. A la gente le gusta mucho, en especial a los jóvenes. Estaba lleno la sala, muy buenos diseños. Yo me pondría uno, dos, que tres cositas de ahí. Sí, hay que aclarar que, bueno, para este rollo de las pasarelas, para gente que no sabe, se saca lo más, show. Extravagante, es mucho show, pero bueno, hay cosas muy rescatables y estos chavos yo creo que se les puede rescatar una que otra para ir a algo muy ad hoc y muy, extrambótico. Vamos a ver a los chavos de Malapacha. Mucho, la verdad es que ya he visto varias veces los desfiles de Malafacha, me encantan, los conozco también personalmente y bueno, me gusta la idea de que se arriesgan mucho con los colores, sobre todo, ¿no? Es pocas marcas o pocos diseñadores se arriesgan tanto a combinar colores para no parecer arcoíris, pero es al revés. Creo que además tienen muy buen gusto, lo saben hacer. Obviamente en la pasarela siempre vemos lo más extrovertido, ¿no? De las tendencias, pero en este caso, bueno, a mí siempre me gustó mucho, además que se fueron al límite de lo metrosexual, sacando el short vestido, ¿no? La bermuda vestido que usan mucho las mujeres, o bermuda falda, pero en este caso la sacaron en versión masculina y lo crean o no, a mí me gustó bastante, entonces igual me compro una.